contemplas luas vermelhas, o riso que se esconde no fundo do mar. Vou envolver desde centro adentro a força verdadeira, minha força ancestral. Vou conciliar todas as histórias, vou desenhar os hilos que ligam com meu coração. Bueno, ¿qué tal? Escuchamos Eubo. Este tema, junto con Para Llevarte a Vivir, son los únicos dos temas binarios del disco. O sea que, digamos, son de 4x4, en cuatro tiempos. Digamos, el tema está en portugués, tema propio también. Y se nos ocurrió, digamos, en este tema, al principio, curiosamente, le llamamos el candombe. Porque muy en sus orígenes era pensado como un candombe, ¿no? La rítmica. Luego, con el tiempo empezamos a tocarlo. Vimos que, por supuesto, en la parte B, donde viene el puente este, donde han visto que grabo percusiones brasileras, es como una especie de baião. Y yo grabé, digamos, unos cachichi, un triángulo y un agogó, como si fuera realmente del baião, en la línea tradicional. Y la batería todo el tiempo con brushes, con escobillas de metal. Y es una base, bueno, sí, un poquito para variar en esta serie híbrida, ¿no? Porque no se trata finalmente ni de un candombe, ni de un samba, ni de nada. Lo único que sí, la parte B tiene este ritmo de baião. Y luego una parte en 7x8, digamos, este puente que han escuchado que está en 7x8. Luego hay una parte, la parte C, D, perdón, que tiene como ese momento un poco abierto que,
realmente lo podemos pensar de muchas maneras, no, no, digamos, no tiene una línea rítmica definida. Pero bueno, lo curioso era eso, empezó siendo un candombe, digamos, y le buscábamos la vuelta por el lado del candombe hasta que al final terminamos tocándolo de esta manera, que no es candombe, no es nada. Solamente podemos decir que como ritmo puro tenemos la parte B, que hacemos el bayón, este bayoncito de unos 8 compases y ya. Bueno, esto era de Hugo, no tiene nada más que eso. Digamos, documenté todo lo que grabé primero en la sesión, todos juntos, que grabé solamente las baterías, y luego aquí mismo, como pueden ver, las imágenes grabé las percus, o sea, las tomas de percus son reales de las que hice. Eso lo grabé fuera del estudio, lo grabé aquí en mi estudio, y son parte de lo que hice realmente en el disco, no es un montaje de video. Así que bueno, eso. Espero que les haya gustado, suscríbanse, ya saben, compartan y ya nos vemos acá semana que viene con Coplera del Apenado, con el último tema que nos falta acá para analizar un poco de la grabación. Y eso, espero que les guste. Hasta luego.